Era estudiante de educación física y un padre dedicado. Así describen al vigilante asesinado la noche del jueves, cuando tres hombres intentaron asaltar una estación de combustibles ubicada dentro de la parada de autobuses Azotracey. Eso es en El Ceibo. Jonathan Caraballo ha dado seguimiento al tema. De paso, nos adelanta que en el hecho resultó muerto uno de los atracadores y herido el despachador de la estación. El guardián privado Juan Antonio de Jesús Castro, de 34 años, quien también era estudiante de educación física y ex militar, resultó muerto al ser alcanzado de varios disparos que le realizaron tres atracadores, lo que pone a la población alarmada. Por favor, que hagan justicia y que no permitan que sigan matando personas como mi esposo. Era un hombre bueno, padre de familia, se dedicaba a buscarle la comida a sus hijos. Ay, decentemente. Y por atracarlo me le quitaron la vida. Eso es lo que yo tengo de conocimiento de él. ¿Cómo usted lo veía que se comportaba en la...? No, no, se portaba muy bien, era muy un muchacho tranquilo, muy humilde era. Cumplía. Uno de los tres supuestos atracadores, Jordán Hidalgo, de 22 años, quien fue alcanzado de un disparo en el tórax por parte de agentes policiales que le dieron seguimiento cuando escapaban. Que lo saquen a la luz, que se lo presenten al pueblo, quiénes son, que todavía dicen que están presos, que hay dos presos. No, no se puede creer ya en la justicia, ni se puede creer en lo que dicen. Sí, dicen que la policía, sí, hay uno muerto. Pero y los otros dos que dicen, diga que están presos, tienen que presentárselo al pueblo. En El Ceibo, Jonathan Caraballo, CDN.